En el municipio de La Huerta se realizan los festejos patrios con mucho fervor cívico. Dentro del programa de festividades se llevaron a cabo diversos eventos cívicos, a los que asistieron el presidente municipal, doctor Carlos Román Ramírez Núñez, autoridades municipales, instituciones educativas y público en general. El 13 de septiembre se realizó la ceremonia del 164 aniversario de la gesta heroica por la defensa del castillo de Chapultepec, recordando con respeto a los cadetes y a los oficiales que se batieron con valentía y honor por su escuela, su bandera y su patria. El 14 de septiembre recordamos dos eventos muy importantes para nuestro país: la anexión del estado de Chiapas a la nación mexicana y la conmemoración del aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente del estado de Jalisco. Este evento concluyó con la inauguración de la exposición arqueológica de 45 piezas arqueológicas provenientes de los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Sinaloa, Querétaro, Oaxaca y Guanajuato. Grito de independencia. El gobierno municipal inició los festejos desde las 7 de la tarde con la inauguración de la exposición de obras de repujado, proporcionada por la Dirección de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, en el pórtico de la Presidencia Municipal. Dice, registro civil de las fiestas patrias. En esta noche tan romántica, llena de alegría, con unas cuantas chelas, unos tequilas. Posteriormente, en el jardín principal, el doctor Carlos Román Ramírez Núñez y la licenciada Milagros Julián de Ramírez inauguraron la tradicional verbena popular, contrayendo nupcias en el registro civil que participa en esta fiesta. Que doy fe en los asuntos de mi gente y que quito las penas al pueblo, voy a unir el sacro santo matrimonio a estos dos. En el evento artístico se presentó el ballet infantil Colibrí y el ballet folclórico Oyenyolistli de la Casa de la Cultura de La Huerta. Este último representará a nuestro municipio en los Juegos Panamericanos 2011. Dentro del programa, la presidenta del Sistema DIF, licenciada Milagros Julián de Ramírez, hizo entrega de 10 paquetes con 15 uniformes deportivos cada uno, del proyecto De la Calle a la Vida, del programa PREVERT, a 150 niños de escuelas primarias y secundarias del municipio. Salir.
Después de la presentación artística, se llevó a cabo la coronación de la señorita Itzayana Medina González, reina de las fiestas patrias 2011, y de la señorita Blanca Edith López Pelayo, princesa de las fiestas patrias 2011, entregando la corona la señorita Cristal García, princesa de las fiestas patrias 2010. Del 15 concluyó con el grito de independencia por el doctor Carlos Román Ramírez Núñez. Mexicanas y mexicanos, que vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Que viva el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla. Que viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Que viva Don José María Morelos.
Ayuntamiento de La Huerta llevó a cabo el izamiento de bandera con la participación de servidores públicos municipales, alumnos y maestros de instituciones educativas. Al concluir este evento, inició el desfile cívico-deportivo, recorriendo las principales calles de la cabecera municipal, encabezado por la escolta del Honorable Ayuntamiento Constitucional de La Huerta. Participaron las escuelas primarias Gregorio Torres Quintero, Valentín Gómez Farías, Plan de Ayala, Aquiles Cerdán, Melchor Ocampo, Revolución Mexicana, Escuela de Educación Especial Joaquín Guevara Vidrio, Escuela Secundaria Técnica número 22, Instituto Tecnológico de La Huerta, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, CECITEC La Huerta, Escuela Preparatoria de La Huerta, Escuela Secundaria Vicente Guerrero, Los Jardines de Niños, Primavera, Juan Escutia, Caritas Felices y Federico Frevel. La Plaza de Toros Gustavo Flores García de La Huerta fue sede de los tradicionales juegos para niños y grandes que organiza el gobierno municipal, a la que asistieron más de 2.000 personas. Participaron niños y niñas con los juegos de encostalados, las sillas, comelones, atrapar pollos, entre otros. Los adultos participaron en los juegos de puerco encebado, de poder a poder y, por supuesto, el tradicional palo encebado. Todo ello con una gran asistencia de los huertenses en una tarde familiar. Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco. Administración 2010-2012. Encabezando el cambio.